Al punt òmnia del Centre Cívic Cerdanyola, Mataró, hi ha 8 dinamitzadors. Per ser més precisos, podem dir que hi trobem l'Elvira, la dinamitzadora oficial, i 7 voluntaris que li donen suport en les seves tasques. Es tracta del projecte Vol Òmnia, una iniciativa que va començar el 2007 i que vol mantenir la vinculació entre el punt i els usuaris, un cop aquests ja han finalitzat per complet el recorregut acadèmic que se'ls pot oferir. Entonces pensamos que todos aquellos usuarios que han pasado por todos los estados de formación ya no le podemos ofrecer más formación, pero siguen muy vinculados a lo que es el PUM, ¿vale? Y al proyecto y a las dinamizadoras, pues poderles dar otro interés, ¿no? Entonces pensamos en el voluntariado, ¿no? En que ellos pudieran venir y echarnos una mano a nosotras, que además nos va genial. La presència dels voluntaris serveix com a element motivacional per als nous alumnes. Els que acaben d'arribar veuen en els voluntaris una figura que els representa i els serveix d'exemple d'allò que poden arribar a aconseguir amb esforç i dedicació. Aparte de ellos, me refiero a los usuarios no vinguts, se sienten apoyados por personas que hablan, entre comillas, ¿vale?, su mismo idioma. A ver, porque a veces nosotros los dinamizadores, como dinamizadores, usamos lenguaje demasiado técnico, ¿no? Y ya tiramos por ahí. Entonces, con los voluntarios tenemos como este punto en favor, ¿no? Que ellos utilizan un lenguaje más llano, más como ellos entienden, explican como ellos lo entienden, ¿vale? Y es más cercano a veces. Hombre, bien, porque tienes dudas y te sacan de las dudas. Yo con la Conchi, vamos, es mi punto de salvación. Cuando Elvira está explicando por el radio, le pregunto a ella también. Pues muy bien, se lo hacen muy bien. Si no fuera por ello, nos ayudan bastante, nos resuelven todas las dudas. Muy bien, tiene mucha paciencia con esta, con, al menos conmigo, con todas tiene la mujer mucha paciencia. De fet, tot i tractar-se d'un horitzó molt llunyà, ara per ara, alguns no descarten veure's en el futur en la pell d'un voluntari. Bueno, pero a mí me falta todavía bastante tiempo porque yo la primera vez que cojo el ordenador, o sea que no lo he tocado nunca. Pues no lo sé, primero tendré que aprender yo para poder enseñar a los demás. Però també hi ha altres postures. Yo qué sé, ¿cómo voy a ser yo voluntario si no se mete la mano ahí? En l'actualitat, els 7 voluntaris cobreixen quasi el 100% de les hores en què el punt es troba obert. Ells també veuen reflectits en els nous alumnes totes les preguntes, els dubtes i les preocupacions que van experimentar el primer dia que es van posar davant d'un ordinador o que van utilitzar un ratolí. Me satisface mucho porque bueno, cuando empezamos hay muchas dificultades, todo se te hace un mundo, todo parece que no, y pienso que esa misma angustia que yo he sentido la sienten los otros, entonces me agrada ayudarle a esclarecer todos esos puntos negros que hay al principio. Me siento 100% identificada. Al principio, no sé, palabras como software, hardware, todo eso a ti te suena chino y siguen sonando a chino, pero ahora ya sé para lo que sirven, ¿no? Y lo que son, cada cosa. Porque yo también voy pasando, o estoy pasando, vaya, porque eso es un aprendizaje continuo. Cada com m'estifiques més veus el complex que és aquest món. No sé si els ajudo, jo espero que sí. No sé, procurar fer-los entendre el que estan aprenent. Que a vegades és difícil. Uy, más difícil aprender, porque cuando yo empecé no sabía ni dónde se llegaba el ordenador. ¿Sí? Y sí, es más difícil aprender. Claro, ahora cuando yo ya le ayudo a ella, cuando ella dice algo, claro, yo ya sé de lo que va la cosa. Pero aprender me gustó bastante. Sí. Tothom que vulgui pot convertir-se en voluntari, només cal tenir els coneixements necessaris i les ganes de compartir aquests coneixements. No cal que sea un experto informático, ¿vale? Simplemente con que él tenga ganas y esté motivado como para ponerse, para coger el rol de formador y que tenga ganas de seguir aprendiendo, porque a veces también es esto, ¿no? Tengo voluntarios que vienen a ayudarme, que me ayudan muchísimo, pero que a la vez ellos están aprendiendo. Aquesta és precisament una de les raons per les quals els alumnes es converteixen en voluntaris, la possibilitat de seguir aprenent, però des d'un altre prisma. Voluntaris com la Conchi no se separen en cap moment de la seva llibreta, tot i estar impartint classes, i d'aquesta manera mai deixen d'aprendre. Lo que pasa que, claro, también tengo la ventaja que, claro, Elvira es un crack y a la que no,
echo mano a ella. Vengo también con esa confianza. Pero incluso un día que Elvira se puso mala, se fue, hicimos la clase. Todas solas, cada una en su clase sola. Ese día fue cuando descubrí yo que sabía más de lo que yo pensaba. Y luego eso, que veo que te lo agradecen porque te llaman, y Conchi esto, Conchi lo otro, y digo, pues sí, sé hacerlo porque me llaman y lo voy haciendo. El grau d'implicació del voluntari depèn d'ell mateix. Alguns donen suport en les classes o tasques de gestió, però n'hi ha de més veterans que s'atreveixen a agafar les regnes d'una classe sense la presència de l'Elvira. Bueno, principalmente, depende mucho del voluntario, ¿vale? Principalmente hacen de soporte a la dinamizadora, pero esto no siempre así, porque tengo muchos voluntarios que son muy veteranos, ¿vale? Que han hecho muchísimos cursos y que vienen a impartir clase, y que soy yo la que está de soporte o no estoy directamente, ¿vale? Ha habido momentos que hemos hecho actividades dobles, por decirlo de alguna forma, y ha habido un voluntario haciendo clase y yo he estado en otro sitio haciendo otra cosa. Y mira, me dan las hojas, te las paso para que firme, la recojo, y luego el que nos acuerda que hay que empezar, empiezo, venga, a cambiar la pantalla, que es lo primero que hay que hacer, el fondo de pantalla, si no se recuerda, ahora ya sí, los primeros días no, el que no se recuerda hacerlo, pues ayudarle, recordarle los pasos, si no atina, entonces cuando se lo hago, pero si no yo le voy diciendo esto, aquello. Bolomni és un projecte que s'ha desenvolupat de forma conjunta entre el Punt Òmnia del Centre Cívic de Cerdanyola i del Centre Cívic de Molins, amb dos a Mataró. Els dos punts han treballat de manera conjunta amb l'objectiu de que se'ls conegui com a una sola entitat a la ciutat. A més del programa de voluntariat, a Mataró també es desenvolupa un projecte de cuina que combina la recerca a internet, l'edició d'un llibre i la posada en pràctica de les receptes. Amb aquesta metodologia transversal s'aconsegueix no només ensenyar als alumnes, sinó també crear lligams entre els usuaris del punt. De cara al futur, està previst editar una revista.